My full name is Sara Ayure. Listen and repeat. My name is. My name is. Sara Ayure. Sara Ayure. Okay. Nicole, what's your full name? Perdón, Tish. What's your full name? Full, tu nombre completo. My full name is Nicole Sofía Balonier. Okay, Nayarit, what's your full name? My full name is Carla Nayarit Suárez Aguilar. Okay, very good. Samuel, what's your full name? My name is Samuel Esteban Rojas. Okay, Tatiana, what's your full name? My full name is Tatiana Nieves. Okay, very good. Isabella, what's your full name? Isabella Ruiz Reyes. Okay, muy bien. Entonces todos nos registramos ya para ingresar. Vamos a iniciar nuestro recorrido. Más adelante, para poder ingresar a las presentaciones de Frozen y demás, necesitamos registrar los años que tenemos. Entonces vamos a iniciar el recorrido. Juanita, me faltaste. What's your full name? My name is Juanita. Ok, entonces acá lo que estamos viendo en pantalla es el espacio y los alrededores de Disney. Vamos a ingresar directamente al castillo, donde vamos a visualizar todas las atracciones y presentaciones de Frozen y de las demás personas que hacen parte del equipo de Disney. Entonces por acá están viendo las atracciones, vamos a ir caminando por los alrededores a conocer. ¡Qué chévere! Miren por acá. Hola, profe. Acá es Pinocho. Mire, ahí es el lugar en el que se encuentra ubicado Pinocho. Tichi, nunca me he visto a Pinocho. ¿Nunca has visto a Pinocho? Ok, vamos a ingresar ahora sí al primer juego atractivo. Miren acá. Entonces, para poder ver este recorrido necesitamos registrar cuántos años tiene cada uno para poder visualizar la presentación que vamos a ver ahora. ¿Listo? Darwin, porfa, colócalo en un tamaño grande. Samuel Lighton, how old are you? Six. Six, ok. Nicole Barón, how old are you? I am 26. I am 26 years old. How old are you? I am 6 years old. Okay, Salome, how old are you? I am 6. I am 6. Okay, Valerie, how old are you? I am 7. Ay, profe. Okay, dime, Salomé. Profe, es que yo estoy acompañada de mi tita pequeña. Sí, ella puede estar porque tiene 2 años. Ah, bueno, qué linda. Bienvenida a tu compañerita. Tatiana, how old are you? Ya, Oli, no te bueno te diste. My name is 6 years old. Y mi hermana también. Listen and repeat. I am 6 years old. Tatiana, I am. Y mi hermana también me está acompañando. Entonces, Harold. Ok, Harold, welcome. Señora profe,
How old are you? Necesitamos registrar los años para poder ingresar a todas las atracciones. I am 9 years old. Okay, very good. Me hace falta Juanita. Juanita, how old are you? Teacher, ¿qué digo? I am. ¿Cuántos años tienes, Juanita? 6. I am 6 years old. I am 6 years old. Perfecto, no me has preguntado. Emmanuel, hello, welcome. How old are you? I am six years old. Okay, very good. Vamos a registrar también para ingresar al profe Juan Manuel para poder ingresar al parque. Hello, teacher, welcome. How old are you? How old are you? Well, I'm 38 years old. Really, I am very old. How you? No, he's younger. Thank you so much. Okay, bien. Ya registrado el nombre y la edad, vamos a visualizar la primera atracción o el primer recorrido del parque. ¿Listo, Darwin? Entonces vamos a estar súper atentos. Cuando vayan ingresando a cada una de las atracciones, vamos a revisar información de cada uno para seguir el recorrido. Dale, Darwin. Bueno, chicos, resulta que ya nuestros personajes invitados tienen la primera presentación lista para ustedes. Entonces, para poder visualizar esta presentación, necesitamos registrar el color favorito de cada uno de ustedes. ¿Listo? Darwin, por favor, vas buscando el siguiente video, ¿vale? Listo, vamos entonces a registrar el color favorito para poder ingresar a la siguiente presentación. Nayarit, what's your favorite color? Vamos a ingresar a la presentación de Frozen. My favorite color is pink. Pink, okay, very good. Salomé, what's your favorite color? Salomé. Pink, okay. Tatiana, what's your favorite color? My favorite color is pink. Pink, okay. Darwin, busca el siguiente. Sara, what's your favorite color? My favorite color, pink. Pink, oh. Pink is favorite color for...
Okay, por aquí Emmanuel, what's your favorite color? My favorite color is blue. Valerie, what's your favorite color? My favorite color is purple. Purple, okay, very good. Isabella, what's your favorite color? My favorite color blue. Blue, okay. Juanita, what's your favorite color? My favorite color is pink. Pink, okay. Samuel, what's your favorite color? It's orange. Orange, okay. Nicole, what's your favorite color? My favorite color is violet. What? What color? Sorry. My favorite color is violet. Violet, okay. Teacher, what's your favorite color? Well, let me tell you that I have two favorite colors. My favorite colors are black and blue. Black and blue, okay. My favorite color is black. Only black. Ok, muy bien. Todos registramos ya nuestro color favorito. Vamos a ver la primera presentación que los personajes prepararon para todos ustedes en esta salida a Disney. ¿Listo? Entonces, ¿quién, muñeca? ¿Quién me falta? A mí. ¿Quién es a mí? Es que no... Isabela Suárez. Isabela, hello, perdóname Isabela, no te había visto, corazón. Isabela, what's your favorite color? My favorite color pink. Pink, ok, muy bien Isabela, te cuento que estamos en un recorrido en Disney y para poder participar en todas las presentaciones necesitamos ir agendando esta información, ¿listo? Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer la presentación. Darwin, please. Darwin, ahí le toca. Siempre momento, por compartir. Favor. Dale. Because we know that seeds to grow.
all my friends. Ok, ¿qué tal les pareció el recorrido? ¿Sí les gustó este primer recorrido? Sí, profe. Sí, sí, señora. Sí, sí, sí. Eso de mí, bueno. Para poder ir al a la segunda presentación que tenemos para ustedes, necesitamos también la información de your favorite animal. Darwin, please, vas buscando el otro, ¿vale? Entonces, para poder ir a la siguiente, profe, ¿qué dijiste? A ver. Escuché entrecortado. Ahí. Que para la siguiente necesitamos saber your favorite animal. Samuel Lighton, what's your favorite animal? Tigre. My favorite animal is tiger. Samuel, listen and repeat. My favorite animal. My favorite animal. Is. Okay. Nicole Sofia, what's your favorite animal? My favorite animal is. Cat. Angela. Cat? Sí, Cat, Angela. Es que yo tengo un peluchito que se llama Ángela y es ella. Ah, okay. Your teddy bear is a cat, okay. Emmanuel, what's your favorite animal? My favorite animal is dog. Dog, very good. Juanita, what's your favorite animal? My favorite animal is a cat. ¿Cuál, corazón? No te escuché muy bien. Salomé, muñeca, por favor, mantén tu audio en silencio, ¿vale? Sara, what's your favorite animal? Sara. What's your favorite animal, Sara? My favorite animal is cat. Cat? Repeat, please, what's your favorite animal? My favorite animal, cat. Cat, okay. Valerie, what's your favorite animal? My favorite animal, cat and dog. Cat and dog, you have two favorite animals, okay. Nadia, what's your favorite animal? My favorite animal is dog. Dog. Okay. ¿Quién me falta? Isabela, what's your favorite animal? Leon, teacher. Lion. Lion. Okay. And now, Isabela Suarez, what's your favorite animal? Animal? Dog. Dog. Tatiana, what's your favorite animal? My favorite animal is cat. Cat, dog. Okay. Teacher, what's your favorite dog. Animal? Dog. My favorite animal is shark because it's shark. Powerful, fast, and it doesn't have cancer.
Okay, very interesting animal. Darwin, what's your favorite animal? My favorite animal is dog. Dog, okay. Ya registrada esta información de su animal favorito, vamos a ver la segunda presentación del parque de Disney. Ay, Juanita, perdón. What's your favorite animal, Juanita? Cat. My favorite animal is cat. My favorite... ¿Cómo es? My favorite animal. My favorite animal. Animal. Juanita. Escucho. What's your favorite animal, Juanita? Cat. Cat, okay. Let's... Darwin, please. Going on pirates, let's go. Inside the boat. Me dio mucho miedo ver esa imagen final, ese recorrido final, ¿cierto? ¿Ustedes no les dio miedo? No.
dio mucho miedo. Bueno, ya para la última presentación, necesitamos conocer cuál es la your favorite food. What's your favorite food? My favorite food is beer. Ah, profe, ¿cuál es tu favorito? Tengo miedo cuando me voy a buscar las velas de eso. Sí, ay, por Dios, vamos a mantener el audio en silencio y vamos a hablar de a uno para poder escucharlo, ¿listo? Sí, pues en este último recorrido vamos a conocer your favorite food. My favorite food is pizza and two apple water. Su comida favorita, su fruta favorita, vamos a hacerlo solamente por ahora, ¿listo? Su fruta favorita, ¿ok? Juanita, what's your favorite fruit? My favorite fruit is strawberry. Strawberry? Ok, vale. Care. Valerie, what's your favorite fruit? My favorite fruit is strawberry. Strawberry, okay. Emmanuel, what's your favorite fruit? My favorite fruit is apple. Apple, okay. Delicious fruit. I like the apple. Nayarit, what's your favorite food? Fruit. My favorite fruit is apple. Apple, okay. Tatiana, what's your favorite fruit? Strawberry. Strawberry. Isabela Suarez, what's your favorite fruit? My favorite fruit. Apple, okay. Sarita, what's your favorite fruit? My favorite fruit is banana. Banana, okay. Isabela Ruiz, what's your favorite fruit? Isabela. Señora teacher. What's your favorite fruit? Banana. Banana. Samuel, what's your favorite fruit? Orange. Okay, delicious. Nicole. What's your favorite fruit, Nicole? My favorite fruit is apple. Okay, ¿alguien me hace falta? Okay, teacher, what's your favorite fruit? My favorite fruit is apple. Apple, okay. Very good. Darwin, what's your favorite fruit? My favorite fruit is no sé, profe, tengo muchas. Todas. Tell me one fruit. Banana, okay, banana. That fruit is delicious. Ok, bueno, chiquitos, entonces nos queda la última presentación a la que vamos a asistir. Y otra vez a mí. ¿A quién no le pregunté? A Juanita. Yo te pregunté de primeras, Juanita. No. ¿No? Ay, perdona, Juanita, ¿sí? Por Dios, es que yo no te veo. Sí, te pregunto. Juanita, what's your favorite fruit? Banana, ok. Bueno, chiquitos, entonces vamos a estar atentos a la última
presentación que tenemos en nuestra salida virtual a Disney, ¿ok? Sí, chicos, si se corta la llamada, ya es que finalizamos la clase. Muchas gracias a todos por participar. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima clase para realizar las actividades de speaking, ¿ok? Sí, profe. Ay, ahí sale, profe. Dale, Darwin.